Hello. Hello, hello. How are you today? Hi, teacher. Hi, Salvador. How are you? I'm fine. Excellent. Nice. We're going to give a couple of minutes for everybody to start or to connect. We're still missing kind some people. Muy bien, los felicito, ya le pusieron su nombre. En la parte de arriba, vamos a ver. Ya vieron, muy bien. Nombre completo. Recuerden que el nombre debe de ser completo según cómo les aparece el nombre en la lista, ¿verdad? Muy bien. Okay. ¿Ya saben dónde le van a cambiar su nombre? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, Daisy y Yesenia. Claudia Belloso, agréguenle si tiene otro nombre con el que aparece en la lista, ¿verdad? Claudia Xiomara. Claudia Xiomara Belloso Soto. Le ponemos los nombres completos según como aparecen en lista. Ya tenemos acá Salvador, Claudia Carolina, Rina, Daisy y Claudia. Vamos, faltan un par. Okay, perfect. So, okay. Okay, muy bien. Xiomara, hello. Ok, ahorita estamos en el proceso de todos agregar el nombre completo según cómo aparece en el curso, ¿verdad? Nombre completo según cómo inscribieron en el curso. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Yes. Okay. Vamos a ponerle... Bueno, muy bien. Mi nombre es Zoila Rodríguez. Vamos a estar trabajando en este curso que termina el 16 de julio. Ya ustedes ya corroboraron la fecha. Bueno, vamos desde ahora al 21 hasta el 16 de julio. Muy bien, bienvenidos a nuestra videoconferencia número 1. Vamos a empezar. Primero, bienvenidos, los felicito. Yo sé que empezar es quizá lo más complicado, ¿verdad? Empezar y decir vamos a empezar tomando cursos de inglés. ¿Cuántas veces lo habrán pensado? ¿Cuántas veces lo habrán aplazado? Pero los felicito que están, ¿verdad? Tomaron la decisión correcta de empezar a aprender inglés y esto ustedes se van a dar cuenta que va a abrir, pero muchas puertas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar.
chequen. Vamos a empezar por los requerimientos, ¿verdad? Ya ustedes ya les había comentado yo. Empezamos por poner el nombre completo al conectarse a la plataforma, ¿verdad? Siempre que entre cada una de las sesiones, vamos a estar poniendo el completo, porque según como les aparezca el nombre, así se le va a tomar para la hora de la asistencia, ¿verdad? Entonces, por eso es que es súper, súper importante eso. En el caso de los oyentes, acá solamente tenemos un oyente. En el caso de los oyentes, le vamos a poner, todavía no, ¿verdad? Le vamos a poner a la par la palabra oyente, seguido del nombre. ¿Verdad? Primero el nombre y después le ponemos la palabra oyente. La cámara la vamos a tener encendida todo el tiempo, ¿verdad? Es una ventaja porque cuando empezamos es bien importante poder ver cómo se habla, cómo se gesticula y todo eso ayuda, ¿verdad? A la hora de hablar. Entonces la cámara la vamos a tener encendida todo el tiempo. Eso nos, como que nos motiva también a hablar un poquito más, ¿verdad? Algo bien importante que vamos a estar tomando en cuenta. Que usted participe, que usted se mantenga activo, que usted esté siempre pendiente de participar, porque esa es la manera en que usted aprende. Ahora, tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? A veces es un poco difícil, principalmente cuando los vecinos, ¿verdad?, empiezan a hablar y eso no lo podemos controlar, pero hay que tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible. La participación, lo que les decía anteriormente, la participación activa es muy, pero muy importante. Si tienen preguntas, no lo duden, ¿verdad? Levante su manita. Por aquí vamos a ver que hay varios iconos donde usted puede perfectamente levantar la mano y usted puede preguntar y puede participar. Si tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat, ¿verdad? O puede levantar la mano o interrúmpame y dígame, sola tengo una pregunta, ¿verdad? Yo tengo una pregunta, tengo una duda, no comprendí esto, porque probablemente yo como docente diga, no, este tema está súper fácil, pero usted me diga, sola, no, no está fácil, a mí me cuesta, ¿verdad? Entonces usted siéntase libre de preguntar, eso es sumamente importante, ¿sí? Si tiene alguna duda, pregunte, no lo dude, ¿verdad? No lo dude, pregunte. Ahora, la asistencia, ¿verdad? La asistencia al programa es completamente obligatoria, ¿verdad? Es que es obligatoria al 100%, ¿sí? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Y nosotros, por eso es que se toma lista, ¿verdad? Las tres veces. Primero se le va a tomar lista a las 8 de la noche, a las 9 y a las 9:59. Hasta ya cuando vayamos llegando a la hora del final de la clase, vamos a volver a revisar la asistencia, ¿verdad? Entonces son tres veces. Ahí vamos a estar pendientes de la asistencia que nos envuelve. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida, ¿verdad? Entonces es súper importante que usted tenga la cámara encendida y cuando se llama su nombre, usted puede decir, ¿cómo va a decir? Present. Present. Very good. Present. Okay. Present. Present. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta allí? No. ¿No dudas? Ok. Al final de la clase, ustedes saben que la clase termina a las 10 de la noche, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cuando terminamos la clase, yo me voy a estar quedando siempre con una persona, ¿verdad? Esta es una sesión one-on-one. Esta está disponible para cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo le voy a estar, le voy a recordar a quién le corresponde quedarse. Por ejemplo, cada participante va a tener cada día 10 minutos,
yo ya les voy a comentar a quién le corresponde quedarse ahora y quién se queda mañana, pasado, bueno, el resto de la semana para que ustedes se vayan mentalizando, ¿verdad? A quiénes le toca quedarse. En la sesión one-on-one disponibles, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. ¿Sí? O sea, si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Es justo el momento para poder presentar cualquier duda que tenga y aprovechar. No importa si no es de la clase de ese día, puede ser de cualquiera de las otras. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Una preguntita hasta el momento? Una consulta. Hola, hola. Dígame, Salvador, yo le escucho. Estoy observando acá que dice permisos no disponibles. Permisos no disponibles. Quería hacer una consulta en base también a la asistencia que dice 100%. Sí. Yo para el día 2 de julio, al parecer voy a tener que ir a traer a un familiar al hospital y no sé a qué hora llegaría. Eso me afectaría. ¿O con quién puedo hablarlo para no tener inconvenientes? Pues fíjese que nosotros no estamos autorizados para dar permisos, ¿verdad? Y por eso es que en la presentación nos ponen permisos no disponibles, porque no estamos autorizados para dar permisos, ¿verdad? Pero ahí vamos a hacer todo lo posible, Salvador, corra, 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 y se viene luego y se conecta. ¿No habría problema si me conecto desde mi vehículo? Sí, puede conectarse desde el vehículo, no hay problema. No hay problema. Okay. Puede conectarse desde el vehículo. Eso no es problema. Excelente. Esa es, de hecho, una de las mejores opciones, ¿verdad? Usted se conecta desde el vehículo y al solo llegar a su casita, ya se puede conectar en la computadora y estar ya más atento. ¿Sí? Ok. Bueno, ya vemos, yo creo que ya estamos como la mayoría. Vamos a empezar a pasar la asistencia, ¿verdad? Claudia Carolina. Present. Ok. Claudia Belloso. Claudia Belloso. Present. Sí, ya la habíamos visto, Claudia. Daniel Polanco. Daniel. Present. Ok. Daisy Mezquita. Daisy Yesenia, no es here. Diego García, Daisy, ¿quién contestó? Present. Okay, Daisy no, ¿verdad? Vaya, Diego Armando García, Diego. Present. Sí, muy bien. Stephanie Yamilet Rodríguez, Stephanie Yamilet, no here, Stephanie. Henry Salet Brown. Henry, ¿no? Jonathan David Martínez. Jonathan. Presente. Jorge Nelson Alfaro. Jorge Nelson. Present. Okay. Present. José Ernesto Martínez. José Ernesto. No here. Lea Rebeca Chicas. Lea Rebeca, no here, Lea. No. Okay. Presente. Lea. Oh, bien. Ok, Lea, pongámonos el nombre completo según como aparece en listado. María Elena Castaneda. Presente. María Elena. Presente. La cámara tiene que estar encendida cuando pasamos. Marielena. Me dice que no se puede acceder a la cámara. Ahí solamente que se desconecte y vuelva a entrar. Y le diga okay, que deje abierta la cámara. A ver si eso le facilita. Marlon Edmundo. Mercado. Presente.
Nelson Alberto Aguirre. Nelson Alberto. Nelson, no here, Nelson. No, ok. Rafael Barrientos. Rafael Barrientos, no here. Ricardo Toledo. Ricardo. No, Ricardo. Ok. Rina Espinosa. Rina Aura Espinosa. Muy bien. Present. Ruth Esther. Ruth Esther. Ruth. No here, Ruth. Ok. Salvador Villanueva. Present. Okay, great. Zulma Lorena. Present. Present. Zulma, ok, muy bien. Sí. Y René Guardado. René Guardado. Present. Muy bien. Ok, alguien que acabe de llegar y yo ya lo llamé, pero no estaba en el momento. ¿No? María Elena, ok, Rafael Antonio Barrientos. Present. Rafael. ¿Alguien más que acabe de llegar? María Elena, ¿se logró conectar con cámara? Sí, ahorita sí. Excelente. Sí, fíjese que a veces la mejor solución es desconectarse y volver a entrar y ya ahí ya no le da problema. Muy bien, sí. Muy bien. Excelente. Bueno, seguimos, ¿verdad? Seguimos. Nos vamos con la segunda diapositiva. Vamos a hablar sobre las tareas. Ay, las tareas. Oiga, pero ¿por qué? Bueno, ustedes saben cuál es el propósito de las tareas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de las tareas? A ver. La práctica. La práctica, sí. Muy bien, excelente. Eso es, las tareas son importantes porque me ayudan a poner en práctica, a darme en cuenta qué es lo que sí puedo hacer, que todavía me cuesta un poquito y puedo preguntar, ¿verdad? Y en la medida en que usted se mete a hacer tareas, fíjese que ya cuando le toca llegar a su cita con el one-on-one, usted ahí puede tener una preguntita y decir, mire, yo entré a la plataforma y estuve tratando de hacer X ejercicio, pero ¿qué me costó, verdad? Entonces, yo quiero saber, ¿verdad?, cómo puedo hacer. Entonces, eso es bien importante y puede hacer sus dudas, preguntar, ¿verdad?, cualquier duda que pueda tener. Ok, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. A partir de mañana ya ustedes van a encontrar tanto una pregunta de la clase de hoy como el video de la clase de ahora subido y ejercicio ya para que ustedes puedan empezar a resolver, ¿verdad? Basado en la clase de ahora. Entonces, por eso es que es súper importante que usted pueda entrar, ¿verdad? Y ver qué tareas tiene asignadas en la clase. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. O sea, usted termina la clase y se le va a subir el video de la clase y después del video de la clase le aparece la tarea que usted va a ir realizando. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Cada viernes a la medianoche terminamos. Claro, no esperemos llegar hasta el viernes para empezar a trabajar, ¿verdad? Porque sí, imagínense hacer toda la plataforma en un día, está tremendo. Entonces, no espere tanto. Empiece a hacer la plataforma, clase que va completando, clase que va trabajando, ¿verdad? Entonces, pero asegúrese que al terminar, al llegar el viernes a la medianoche, usted está completo. Porque yo tempranito el sábado voy a venir a recoger, ¿verdad?, todas las notas de las tareas que usted ha completado en la plataforma para subirlas al registro de notas,
¿Estamos? Sí. Muy bien. ¿Alguna preguntita ahí al respecto? No. ¿Y si nos adelantamos, licenciada? Si se adelantan, no hay problema, pero si se atrasan. ¿Verdad? Entonces, no hay problema con que se adelante, pero sí con que se atrase. Ok, la fecha límite para terminar. Cheque, cuando llegamos al medio curso, que va a ser aquí por el 2 de julio, la fecha límite para terminar el examen de medio curso es el 2 de julio. Y esto es antes de la medianoche, ¿verdad? Antes de la medianoche usted termina este examen, ¿verdad? El examen de medio curso. La fecha límite, cheque, la fecha límite para terminar el examen final es el viernes 16 de julio, igual, antes de la medianoche, ¿verdad? Vamos a ir así como con la cenicienta, la medianoche, todo se le convertía a calabaza. Entonces, igual nosotros, ¿verdad? No esperamos llegar a la medianoche, sino que justo antes de medianoche, ya examen de medio curso, examen final y tareas cada viernes antes de medianoche, todo completo. El manual, yo sé que ya Elena ya les compartió los manuales, ¿verdad? El manual lo pueden descargar de la plataforma, ¿sí? Entonces, usted puede ir bajando su manual, lo baja ya sea de la plataforma o de WhatsApp. Usted ya lo tiene porque Elena ya se lo compartió. Y recuerden, no utilizamos material de tercero, ¿verdad? En ninguna sesión. Entonces, todo va siendo material nuestro, material creado por nosotros. Ok. Acá tenemos para el uso de la plataforma un botón que es donde está el micrófono. Ya ustedes ya lo probaron porque han estado hablando, han dicho present, y eso me muestra a mí que ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? De este botón, el botón silencio, ¿sí? El botón mute, el botón del micrófono. Si usted quiere hablar, le da clic al botón, al micrófono, ¿verdad? Y se abre para que usted pueda hablar. Y si ya terminó de hablar, le da clic al micrófono y se cierra, ¿verdad? Para que no se oigan sonidos de background, imagínense los 21 todos con el micrófono abierto al mismo tiempo, entonces no es posible, entonces cerramos el micrófono. La cámara, como les comentaba al principio, la cámara es obligatoria para todos en toda la sesión, ¿verdad? Entonces la cámara la vamos a tener siempre abierta. Y en el chat, ¿verdad? Esta pestañita, ustedes tienen ahí, pueden ver este dibujito, ¿verdad? Este icon. Este es chat. Algunas veces yo les voy a pedir que escriban oraciones en el chat, que me participen en el chat, que si tienen alguna pregunta la puedan escribir en el chat, ¿verdad? Entonces, para eso está esto, ¿verdad? El chat. Es bien importante que usted participe, que hable todo, pero también el chat lo vamos a estar utilizando para interactuar algunas veces. Tenemos también otro aspecto que vamos a estar utilizando dentro de la plataforma y es el breakout rooms. ¿Para qué nos sirve este breakout rooms? Si se fijan, ustedes aquí están en un solo grupo grande, pero de un momento a otro, para algunas actividades, yo los voy a mandar a grupos más pequeños. Puede ser grupo de 3 personas, grupo de 4, o algunas veces parejas, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer, ¿verdad? Y vamos, para eso vamos a utilizar estos breakout rooms. Lo que usted va a hacer en el breakout room es ir y practicar lo que se le ha asignado y a la hora de venir, ¿verdad? Regresa a compartir lo que usted trabajó con su compañerito allá en el grupo pequeño, ¿sí? Está este botoncito que tiene un signo de pregunta. Si usted necesita ayuda, aquí está, ¿verdad? Puede tocar el botoncito para pedir ayuda. ¿Alguna pregunta? ¿No pregunta? Sí, yo una. Diga. Solamente le quería comentar de que no me aparece por acá el icono de Breakout Rooms. Ah, no. A ustedes les va a aparecer cuando yo active el breakout rooms,
si yo hago, por ejemplo, un grupo de clase, ¿verdad? Un grupito para mandarlos a trabajar, entonces allí le va a aparecer que usted ha sido enviado a un grupo. Ah, okay, okay, muchas gracias. Y le va a aparecer, sí. Okay, ¿alguna otra preguntita? No, no questions. No. Okay, muy bien. Bueno, vamos a entrar entonces ya en tema, ¿verdad? Lo que nos corresponde en este día es hablar del verbo to be. Muchas veces, ¿verdad? Puede ser un poco confuso, entre tanto, el verbo to be. Pero es una de las cosas más sencillas y que lo van a ver, que lo vamos a utilizar mucho, con muchas, muchos diferentes temas. Por ejemplo, si vamos a hablar, vamos a describirnos o vamos a describir a una persona, cómo se siente o cómo está, vamos a utilizar el verbo to be. Y si vamos a hablar de profesiones, que es lo que vamos a estar trabajando ahora y mañana, también vamos a estar utilizando el verbo to be. ¿Sí? Hoy nos vamos a concentrar en el affirmative of the verb to be. No sé si tienen alguna preguntita, ¿no? Ok. Nos vamos a ir ya de acá, ¿verdad? La primera parte se la presenté en español porque es importante los lineamientos y todo eso para que a ustedes les quede todo súper claro. Ya acá vamos a ir hablando más inglés y así como que mínimo, mínimo español y poquito a poco lo vamos dejando, ¿verdad? Completamente fuera, porque el propósito, pues, del curso es que ustedes aprendan, ¿qué? ¿Mm? Inglés, muy bien. Ese es el propósito, ¿verdad? Y si queremos aprender inglés, pues, la única manera de aprender inglés es hablando, ¿verdad? Practicando. Y si se equivoca, ¿qué? No importa. Por eso estamos, para aprender, para practicar. ¿Ok? Ok, repeat after me. I am. I am. You are. You are. He is. We are. You are. They are. Okay. Again, I am. You can use the contraction, right? So you can say I'm a teacher. You are. He's a teacher. He's a teacher. She's a student. We are doctors. We're students. Okay. If you notice, we have one you that is singular and one you plural. Right, your doctors. I'm talking to more people here. I'm talking about plural. Check. They are. They are. They are.
astronauts. Okay, now look at this. I have a couple of examples here. We are going to make more, and later on you will make your own examples. I am a teacher. Repeat, I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Or if you want to use the contraction, you say, I'm a teacher. Yes, I'm a teacher. Anna is a doctor. Anna is a doctor. Or you say, she is a doctor. She is a doctor. Mm-hmm. Or if you want to use the contraction, she's a doctor, right? John is a chef. He's a chef. We are students. We are students. Or using the contraction. We're students. Okay. They are singers. They are singers. Tell me, Rafael. Rafael, do you have a question? I see your hand is up. Rafael Barrientos. Check your microphone. Okay. Well, vamos a ver si vuelve Rafael. Okay, they are singers, right? Or you get They are singers. Now, let's make more examples. I'm going to add here a page, one extra page for you to give me. For you to give me your own examples here. Mm-hmm. Tell me. See if we have a page. Okay, check the examples. I am Natalie. I'm Natalie. So remember what I told you. You can use it to be with jobs. You can use it with your name. You can say, I am happy, right? So I am Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He's an engineer. But his job? He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. She's a floor manager. Okay, one more time. I am Natalie. You are a secretary. Very good. He is an engineer.
He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Okay, now it's your turn to give me examples. There we go. Tell me. These are your examples, right? Okay. Tell me examples using this structure. I am, she is, he is. Okay? Can you tell me sentences? Yeah, one volunteer. Mm-hmm. Tell me, Marlon. She is a veteran. Okay, so we she's a veterinarian. We can leave it like that. She's a vet, right? She's a vet. Vet. Yes. Excellent. Another volunteer. Yes. She's a nurse. She's a nurse. Yeah. She's a nurse. And remember, ponemos puntitos siempre al final de cada oración, ¿verdad? Siempre. Siempre terminamos oración, no importa que sea chiquita, le vamos a poner puntito. Okay. Grammatical rules. Okay, yes, those are. Well, that is not only in English, right? It's those are rules in Spanish too. Okay. Ajá. Tell me another example. Yes. I am. Can you complete the sentence? I am a dead. Beautiful. Okay. I am a beauty. She is beautiful. Oh, girl. You can say I am Zulma. Beautiful. Yeah. Why not? I am beautiful. Great. Okay. Or I am a handsome guy. Mm-hmm. Why not? I am a handsome guy. Okay, great. Yeah. What about he? Let's use he. He is a dentist. He's a dentist. You said, right? He's a dentist. Yeah, he's a dentist. One more. He is boss. A boss. Okay. He is bad boss. A bad boss. Sí. Oh, okay. Well, he's a bad boss. Great. One more. You are a firefighter. Okay, you are a firefighter. Firefighter. Yes, you are a firefighter. Did you notice that in some cases we use the contraction and in some others we didn't? Did you notice that? Yes. Okay, check. And you can perfectly use the contraction or use the complete form, depending on how you feel about that, right? How comfortable you feel with writing or not a contraction. Okay, any question here? Question. Can I say we is? We is a teacher. Is that possible? We is a teacher. No. No, we can't. No, that is not correct. Uh-huh, that's not correct. So I say we are. We are teachers. Right? Okay, perfect.
No questions, right? No. Do you have any question? If you have question, you can ask. Mm-hmm. No. Okay. Now we are going to go back one space. Because if you remember, here we have the negative, right? Negative. So you say, I am Natalie. No, I'm not Natalie. Right? I am Zoila. Yes. I am not Natalie. Are you Natalie? No, I'm not Natalie. No, I am. I'm not Natalie. Who are you? Who are you? I am Diego. Okay, you are Diego. Great. Are you a singer? No, I'm not the singer. Okay, you're not a singer. Okay, you're not a secretary. Are you a secretary? No, I'm not a secretary. No, you're not a secretary. Okay, so you see, contraction. So you can say, you can perfectly say, let me see here. Okay, so you can perfectly say, I am not, or I'm not. Check the contraction, right? I am not, I'm not, I'm not. You are not a secretary. You're not a secretary. If you want to be more emphatic, see? Give more emphasis to something, we use the complete form. You are not a secretary. Hmm? You are not a secretary. You're not a secretary. So, or you can also say you aren't a secretary. You aren't a secretary. Este solo tiene esta forma. There is no other, right? I'm not. I'm not Natalie. But in this case, just a question. What about ain't? Ain't is like old English, right? It's like a slang. That's old English. Yeah, so we don't use it like in a formal way of communication. Mm-hmm. Okay, okay. Yeah, so you say, you're not a secretary. Or what is the other way of saying it? You aren't a secretary. Very good. So you say you aren't a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. He isn't an engineer. Or he isn't an engineer. Mm-hmm. He's not. What is the other way of making this contraction? He isn't. He isn't. So you say he isn't. He isn't an engineer. He isn't an engineer. He isn't an engineer. She's not complete, right? She is not a floor manager. She is not a floor manager. She is not a floor manager. She's not a floor manager. So you can use the contraction. She's not a floor manager. Or she isn't a floor manager. She isn't a floor manager. Great. Okay. Remember, these are the previous examples we did. Can we make them negative? Can that be possible? Can we make them negative? I will. She isn't. She isn't. She isn't a bet. She's a nurse. She's not a nurse. Perfect. I'm beautiful. I'm not beautiful. I'm ugly. Okay. So I'm beautiful. So I'm not ugly, right? Oh, so you can change that. Okay. So I'm a handsome boy. I'm not a handsome guy. Can you change the word? Yeah, guy or boy or man. So you say, okay. So you say, I'm not a handsome boy.
Mm-hmm. Well, I'm not an ugly boy, right? The opposite of handsome is ugly, okay? I'm not an ugly boy. Okay, so we change it, right? Okay, he's a dentist. And then you say? He's a dentist. He is not. He is not a dentist. He's not a dentist. Mm-hmm. He is a dentist. Okay, he is not a dentist. Or he isn't a dentist. Okay. He's not a dentist. Mm-hmm. He is a bad boss. He's not 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 a good boss. If you get to the opposite, he's not a good boss. Okay. You're not a firefighter. You are not a firefighter. Yes. You aren't, right? So you are not teachers. We are not. When do we use it complete? When do we use it complete? Mm-hmm. When it's positive. Uh-huh. So you see, mama, when it is negative too, right? So we can say we are not. It is correct to say we are not. Yeah, it is. Okay. And check. When you use it complete, you want to give a big emphasis. Imagine I come here and say, like, I am a teacher. And you say, no, you're not a teacher. Right? Mm-hmm. You're not a teacher. You are a vet. You see? Oh, I come and I have an animal here and I'm pretending to be a doctor and you say, a doctor for animals, right? A vet. You say, no, Zoila, you're not a vet, right? Mm-hmm. You're not a vet, you're a teacher. You see, so we use complete when we want to give emphasis. See, if no, you only say you aren't a teacher, yeah? She isn't a dentist. Imagine, I talk about Thalia. No, Shakira, right? Shakira, and you say, she isn't a doctor. She's not a doctor, right? She's not a doctor. Mm-hmm. Stephanie, we have Stephanie here. Stephanie, what do you do, Stephanie? You are a dentist. Yes. Or you say you are a dentist, Stephanie. Or you say no, teacher. I am not a dentist. I am not a dentist. I'm not. I am. Uh-huh. I am a secretary. I am a doctor. I am a nurse. I am secretary. Okay. I am not a dentist. Okay, great. Great try. Very good. You see? So you say, I'm not a dentist. I am a secretary. Okay, what about you, Rina? What about you? You can tell me I am a dentist. I am not a dentist. I'm not a dentist. I am secretary. A secretary. Okay, great. Claudia, tell me, Claudia. I am not what? Uh-huh. I am a assistant administrative. Mm-hmm. I am an administrative assistant. Okay, yeah. So you can say, well, I am not a bad boss, right? I am not a bad boss. I am not a bad boss. I am. Hola, vaya a ver si no me va a agarrar el bus, el carro. Okay, microphones. Decídame el favor.
Microphones. Okay, let's see. Mm-hmm. Diego, give me an example, Diego. Tell me what you are not and what you are. Yes? Excuse me, I didn't hear you well. Give me a second. Okay. Okay. Uh-huh. Tell me. Whatever example. So you say, I am a doctor. Okay, I am not a doctor. I'm not a doctor. I'm a sales agent. Okay, very good. Great. Okay. Great. And I'm a recovery assistant too. Mm-hmm. Okay, very good. So you're not a doctor, right? No, I'm not a doctor. Great. Maria, what about you? I am. The microphone, Maria. Click on the microphone on the top. Yeah. Ready. Okay, great. Uh-huh. Okay, abra el micrófono, lo volvió a cerrar. Okay, perfect. I am lawyer. Okay, you are a lawyer. So you say, I'm not a nurse, right? I'm not a nurse. I am not a nurse. Mm-hmm. I am not a nurse. I am a lawyer. Very good. Now, look at these examples, right? So you say, I am not. We aren't. Okay. They aren't. Very good. They aren't. Great. Okay. Now, you're going to give me examples using these. I'm not. You aren't. He is not. She is not. We are not. You are not. And they are not. Okay. Great. Any question? So far, so good. Questions? No question? No, no questions. Hey, nice. Check the examples and then we go with yours, right? I'm not a student. We aren't actors. Perfect. Now it's your turn to make sentences, right? Okay, give me your examples. Ready? Yes. Mm-hmm. Okay, I'm not a dentist because
I don't like other people's mouth. Okay, yes, that's true. I'm not a dentist. Okay, very good. Yeah. It's a very complicated job, right? Okay, good. Let's see who will give me another example. Mm-hmm. Yes. He is not a farm. He's not a farmer. Okay. He's not a farmer. Great. Another example. He's not. He's not. Yeah, he's not, of course. He's not a farmer. Mm-hmm. Can you give me another example? He's not the doctor. He's not a doctor. Okay. He's not a doctor. Okay. Yes, René, can you give me an example? Yeah, secretary. We are not a singer. You said we are not singers. Oh, I am not a singer. We are not. Okay, we are not. We are not singers, right? We are not singers. And somebody said, I am pharmacist. I am pharmacist. You are secretary. I am a pharmacist. You are a secretary. Okay, let's see. Here we go. You are a secretary. Okay, great. You are not engineer. You are not an engineer. Okay, you are not an engineer. Very good. You are the only secretary. Okay, you are not an engineer. Okay, you are the only secretary. Okay, or you are not the only secretary. Okay, if there are more. Mm-hmm. I am a pharmacist. I am a pharmacist. Or I am a chemist. Pharmaceutical. I am a chemist. I am a teacher. I am a doctor. Okay, well, we're going to stop with the sentences here. And we are going to work with a couple of exercises that you will be completing. Okay? Let me check this. In your manual, go to your manual. You're going to complete these exercises. Check. You have there Alan, assembler. Truck driver. Yeah, Alan, truck driver. So what you're going to do here is to complete the sentences using the correct form of be and the occupation in parentheses. Check. Sometimes it says not, right? That means the sentence will be negative, right? Okay, go ahead. Let's write the sentences. He is. Okay, the first one is Alan is a truck driver. Mm-hmm. Alan is a truck driver. Okay. Everybody finish? Can we start? Okay, I'm going to give you a couple of minutes for you to write the sentences, right? You can go to your manual, check page number 10. Go to your manual. It's page number 10 in your manual. Page number 10. Mm-hmm. Page number 10. And then you do the exercise there. He is. Alan, he is. Mm-hmm. Truck driver. So you can say Alan is or he is a truck he driver. He is. Yes. Alan is a truck driver or he is a truck driver.
Very good. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Yes. Alan is a truck driver. Okay. Okay, we are 18 right now. Are you all on page number 10 in your manual? Yes. Mm-hmm. Everybody on page 10? No, I'm not. I don't know why, but I just can see the 7th page. Page number 10. I'm going to show you the manual here. This is the manual, right? I'm here on the manual, page number 10. Yes. Okay, go to page number 10. And then on page number 10, you can see the exercise. Ready? I'm sorry, but I don't quite sure where the manual is. The manual, you received the manual in your, in the WhatsApp group? I'm not there. You're not in the WhatsApp group, Rene? No, I'm not. Okay, okay. Let me see. You also received it by mail? Did you receive an email with your with the manual, Rene? No, the problem was that my email was wrong and they didn't send me anything there. So they just sent me the information through WhatsApp. However, the link for the grupo is actually the link for the YouTube page, not for WhatsApp. Okay, okay, perfect. Let me see. I have a problem too. I'm inside the platform, but I just can see the TLD page number 7 and no more. Really? Yeah. You can't see the rest of the pages? Close it and open it again. I can't. Okay. Okay, I will try. Mm-hmm. So you can try close the manual and open it again. Okay, yes. Okay. Sometimes that helps when you close it and you open it again. Do you need my phone number? Yes. Let me see. How can you give it to me? Because here it will be public for everybody, right? Yeah, that's right. Yes, if you say yeah, it will be public for the for all the world. Okay. Actually, I can send a message just for you. So. Okay. Perfect. Perfect. You have my phone number? Not the phone number, through the chat for Zoom. I can send that message and you will see. Okay. You are the only one that will be seated. Okay. Okay, great. Okay, Rafael Barrientos. There you go. Okay, thank you, Rene. Okay, Rafael, tell me, can you hear me well? Rafael? Hello, hola, hola. Oh, hello. Can you hear very well, Rafael? Or you still have problems listening? Yes, a problem. What could that be? What about the others? Can you all listen to me well? Yes. Okay, check the microphone or check if you have the sound. Did you check sound through the computer? Activar el audio por computadora, dice, cuando usted va a entrar a la sesión de Zoom. Yes. So it's necessary that you activate that. Okay.
Mm-hmm. Hello. Hello. Can you listen? Yes, I can listen to you very well. Can you listen to us? Yes. Yes. Okay. Yes. Teacher, excuse me, and I have a question. Tell me. Is necessary to download the our manual to can see it? Would be try if you download, you can download it to your computer, right? And you can keep it there. But I am using a Chromebook. I don't know if I am enough. In if the, I have it. You can download it to the cell phone too. Okay. I will try my cell phone. Okay, perfect. Yeah, because if your cell phone can see PDF, you will have no problem with that, right? My gosh, I don't know. I will try. Okay, perfect. Sometimes it asks you and it says only once, right? That only once you can listen to that. Okay. How are you doing? How are you doing? Are you about to finish? Yes. Excuse me, are you taking a minute? Are you taking a minute, teacher? Okay. Rene, I hope it is you and not another Rene, the one I sent. Check, Rene, if you got it. I got it. Thank you. Excellent. Who was the other one who has problem with the manual that you cannot listen, that you cannot see it? Sorry, do we have a WhatsApp group? Maybe you can add me. Okay. Remember, I'm going to send you the link because a link was sent for you to add yourself to the WhatsApp group. I'm going to share it with you here. Okay, great. And that could be why Renee is not in the WhatsApp group. So what you're going to do here is to click on the link and you will be automatically inside the room, right? Okay. Let's see, I want to send a message to everybody. Excuse me, WhatsApp link and not receive. Okay, I'm going to send it to you right now. Okay, check. I don't know if you could all see the message that I sent you. Teacher. Tell me. Me too, no receive el enlace. Okay. No estoy agregada al grupo. Okay, remember when, let's see, I'm going to send it to everybody. Okay, perfect. I check the link. That is the link. You should have received that in the email, but if not, you have it there, right? So what you're going to do, only click in the link and you will be automatically inside the group. Mm-hmm. Okay, great. I see one entered. Nice. Okay. Great. I see more people joining. I have six more people joining. Okay, perfect.
Teacher, yo tampoco no estoy en ese grupo. Okay. Lea Rebeca. Okay, vaya, Lea Rebeca. Recuerden, ustedes se van a agregar con el link que les acabo de mandar al grupo. ¿Sí? Progress. Ustedes se van a agregar. Allí perfectamente se agregan al grupo. Denle clic en el link. Ajá. Sucede. A mí me sale URL, pero no. Como yo soy desde la computadora. O sea, tengo abierto el WhatsApp web, pero no. No le acepta. No, correcto. Probablemente tenga que estar desde el celular para poderse agregar con el link. ¿Sí? ¿Y la invitación no la puede enviar usted directamente? Yo lo agregué a esta computadora. Sí, lo pueden agregar ahí a su computadora. Como esta es su computadora, ¿verdad? No hay problema. También lo que pueden hacer es enviarse el link al correo y copia el link. Y ya de un solo lo meten al WhatsApp y ya les sale ahí. Yo sí me logré unir. Ok, compañero, gracias. Porque al hacerlo de la computadora tenía que aceptar unas políticas y condiciones, pero ese es otro rollo. Agregarle otras cuestiones, ¿verdad, Jim? Muy bien, muy bien. Ok, goodbye. Respecto a... Ay, recuerden las instrucciones que les di al principio. Es necesario que todos tengan las pantallas abiertas, la cámara abierta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? La cámara abierta. Sí. Ahorita voy a pasar lista de nuevo para que recuerden, me van abriendo cámara, ¿verdad? Las cámaras tienen que estar abiertas en todo el tiempo en la sesión. Muy bien. Lea, le comento. Este es básico 1, ¿verdad? Básico 1. Si usted se asusta que la clase va en inglés, yo les comentaba al principio que hay instrucciones que se las puedo dar en español, pero vamos a ir, el propósito es practicar en inglés, ¿verdad? Entonces usted no entre en pánico, no entre en pánico. Si usted tiene duda, pregunte. ¿Sí? Si usted tiene duda, pregunte. Ok. No se me asusten. Sí, yo sé. Cuesta quizás sea un poquito al principio. Pero si ustedes tienen alguna duda, no saben cómo decir algo, no comprenden algo, pregunten. ¿Verdad? Para eso estamos acá, para poderles ayudar. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Pues en mi caso solo me toca estar tratar de escucharle, porque bueno, mi vocabulario es bien básico, pocas son las palabras que logro entenderle en inglés. Sí, es normal, y el primer día no es fácil, y la primera semana quizá no, y a veces quizá el primer mes no, ¿verdad? Pero es bien importante cuando usted se va exponiendo al idioma, así poquito a poquito se va acostumbrando. ¿Sí? Estamos. Sí, en lo personal, yo le consultaba ahí porque de verdad me sentía, ¿será que estoy fuera de grupo, verdad? No. Porque el detalle era lo que yo sentía, por lo menos el verbo to be lo recuerdo incluso desde bachillerato, ¿verdad? Hace muchos años. Pero ya cuando se trata en la práctica de hacerlo, algunos enlaces quizá, veo que solo hay un chico ahí que lo maneja, no, el inglés, que creo que ya está en nivel intermedio, pero yo me quedo, ¿qué es lo que están diciendo, verdad? Entonces, no, Lea, siento de que estábamos hablando del enlace de chat de WhatsApp. No, anteriormente, hay un compañero acá en el grupo que creo que maneja muy bien y excelente el inglés ya, pero yo sentía, ¿será que estoy fuera de grupo o que están en otro nivel, verdad? Por eso le consultaba. Sí, no se preocupe. Quizás no escuché al principio, pero quizás en esa sintonía, al igual que el otro compañero, hay palabras que sí, ¿verdad? Las entiendo o quizás ya las he practicado, no. Pero ya el que toda la conversación quizás sea en inglés es lo que quizás sentimos un poco extraño, quizás lo que no manejamos
mucho, ¿verdad? O que son pocas las palabras. Pero ustedes están con libertad, ¿verdad? Allí tienen, no sé si ya encontraron dónde pueden levantar la mano, ¿verdad? Si usted tiene una duda, levante la mano, interrúmpame, pregúnteme, ¿verdad? Para eso estamos, para ayudar. Estamos. Si tiene duda, no se preocupe. ¿Qué me cuesta? Sí, pues sí, es normal. ¿Verdad? Es normal. Entonces, si a usted le cuesta, pregunte. Y si yo ya lo dije igual, usted vuélvame a preguntar. ¿Verdad? Si usted se quedó así como que, uy, pero hay que saber qué fue lo que dijo. Pregúnteme. Teacher, ¿qué fue lo que dijo? O teacher, repítame, por favor. Entonces, si usted se queda con dudas, o si usted se me queda así como que, uy, a saber qué dijo Zoila, pregúnteme, Zoila. Me quedé así, ¿verdad? Que no sé qué dijo. Pregunte. Ok. Entonces, teacher, siéntate con confianza. Sí, dígame. Quizás, como manera de sugerencia, ¿verdad? Uh-huh. Y como usted ya maneja bien el idioma, igual que el otro compañero, pueden hablarlo rápido. En mi caso, quizás fuese un poco más lenta la pronunciación que usted hace, porque cuando usted lo es como hablar el español, yo lo estoy hablando rápido y usted me entiende qué es lo que le estoy diciendo, porque en español va. Claro. Pero si me lo habla así en inglés, muy difícilmente yo le voy a seguir la correlación de las palabras. Claro, claro. Vamos a ir despacito. Vaya, vamos teacher. A pasar a la lista, ¿sí? Teacher, nada más, cuando estaba que repitiéramos las frases, uh-huh. Muchos compañeros tenían el micrófono abierto y no se escuchaban ellos y usted no se escuchaba. Entonces, no sé si vamos a cerrar el micrófono o lo vamos a tener abierto después de estar repitiendo las oraciones. Fíjese que vamos a hacer una cosa quizá para que no se interfieran unos con otros. Y es primero repetir con el micrófono calladito y después lo voy a ir pidiendo así voluntarios o de uno en uno lo voy a ir llamando para que me diga. Sí, sí, me parece mucho mejor porque se interfiere. Sí, claro, claro. Para que así no se interfieran unos a otros, ¿verdad? Vamos a ponerle pausa. Vamos a pasar la attendance. Vamos a ver Claudia. Claudia, Carolina. Present. Cámara. Cámara, cámara, cámara. ¿Dónde está Claudia? Claudia, Carolina. No la vi. Sí, aquí estoy. Está escondida, Claudia. Okay, very good, Claudia. Let's see, seguimos con Xiomara. Claudia, Xiomara Belloso. Sí, ya la vi. Present. Ah, very good. Thank you. Ya ven, si es que así nos vamos acostumbrando. Y es primer día, usted tranquilo. Vaya, de Daniel Polanco. Daniel. Present. Solo una cosa. Ábranme la cámara y... Póngase el nombre completo siempre. Siempre vamos a poner el nombre completo tal como se inscribieron en el curso. Oye, por cuestiones de la asistencia, para que no me le vaya a parecer como que, uy, un día no estuvo y porque se había puesto el segundo nombre y el segundo apellido. ¿Verdad? Entonces nos ponemos el nombre completo según como nos lo pusimos en la lista o en la inscripción del curso, según DUI, ¿verdad? Uh-huh. Según DUI se han inscrito, ¿verdad que sí? Sí. Y sí, sí, a ver, Jorge, ¿cómo le aparece el nombre en el DUI? Eso, Jorge Nelson Alfaro, muy bien. José Martínez, ¿cómo le aparece en el DUI? José, vamos a ver. Aquí me dice que se llama José Ernesto, ¿sí? José Ernesto Martínez Arqueta, ¿sí? Vamos a poner nombres completos. A ver, Daisy Yesenia. Present. Present. Where are you, Daisy? Very good. Daisy. García Barahona, Diego Armando.
Present. Armando, present. Very good. Stephanie Jamilet. Stephanie. No here, Stephanie Jamilet. No, ¿verdad? Henry. Aquí. Hola, aquí estoy. Hola. Ábrame cámara. Stephanie. Ok, ¿dónde está Stephanie? Vamos a ver. Stephanie, sí, yo la había visto. Ah, ya la vi. Muy bien. Hola, aquí estoy. Stephanie, hágame un favor. Póngase el nombre completo. Stephanie Jamilet. Stephanie Jamilet Rodríguez Guerra. Asegúrense que ¿A dónde puedo hacer eso? Dele clic en los tres puntitos que están arriba de su nombre. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, sería, no es en los tres puntitos, sino que serían participantes. Sí, también. Donde dice participante, y ahí le aparece el nombre de ella, donde dice Stephanie Rodríguez, ahí tiene que darle. Exacto. Le da clic encima donde dice Stephanie Rodríguez y ahí le da opción de poderle cambiar el nombre. Ese es. Porque yo creo que está desde el celular ella, porque si lo hace desde la máquina, creo que no. Vamos a ver, Stephanie. Stephanie Jamilet. Yes. Estefan. Ya lo arreglé. Excelente. Ya le puse el nombre completo. Excelente. Ay, ya lo vi. Sí, ya lo vi. Vamos a ver. Seguimos con Henry. No here, right? Henry Salet. No, Henry. Ok. Jonathan David. Jonathan. Present. Jonathan David. Muy bien. Ok. Alfaro Flores. Jorge Nelson. Jorge Nelson, present. Present. Excellent, very good. Okay, Martínez Argueta, José Ernesto, no here. No, recuerden que la asistencia es cámara y present, ¿verdad? Chicas, Lea Rebeca. Lea. Present. Muy bien, Lea. María Elena Castaneda. María Elena. Present. Excellent. Where is the camera? María Elena Castaneda. Present. Ok. Marlon Edmundo. Present, teacher. Ok. Nelson Alberto. Nelson Alberto, no here. No. Ok. Rafael Barrientos. Present. Present. Ok, perfect. Rafael, right? Uh-huh. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio. No here, Ricardo Antonio. Okay. Rina Aura. Rina. Present. Present. Okay. Ruth Esther, no here. Salvador Antonio. Present. Okay. Zulma Lorena. Present. Great. Y René Guardado. Present. Cámara, muy bien. Ok, ahí estamos todos. Teacher. Tell me. Daniel Polanco, no sé si le puso presente. Polanco. Es que en eso dijo que no tenía activa la cámara. Y... Ajá, sí, ya lo vi. Ahí está, ya le puse presente. Ok, ¿alguien que tenga dudas si le puso o no le puse present?
José Ernesto, no here, right? No. Okay, bye. Let's go back to the exercises. ¿Cómo van? Mm-hmm. ¿Cómo van? Finish. La consulta, había algo que hacer. Es lo que le mencionaba, que no le comprendí lo que había que hacer. Vaya, aquí, que no me quiere escribir. Acá, lo que van a hacer es escribir oraciones como las que estábamos haciendo. Ah, claro. No. Ajá. Okay. Recuerda, si ve not, si aquí ve que dice not, es porque su oración es negativa. ¿Sí? Si no dice not, la oración va a ser affirmative. Uh-huh. Ready. Una consulta. Tell me. Y ese manual tenemos que llenarlo y presentarlo. Este manual es para que usted lo vaya trabajando, porque en clase utilizamos el manual de INSAFORT. Entonces, este es como su libro, ¿verdad? Este es como su libro. Aquí nosotros lo vamos a ir trabajando. Entonces, pero es aparte de la tarea. Es aparte de la tarea, porque este lo vamos a ir usando en clase. Y la tarea la va a hacer usted aparte. Ok, gracias. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita ustedes van a trabajar en esta parte, en esta paginita, en la página número 10. La tarea de la plataforma que les comentaba, eso es aparte, ¿verdad? Porque eso lo hace en su tiempo aparte. Y esto no, esto lo vamos a ir trabajando acá en clase. Entonces, por eso lo pueden bajar. Allí lo tienen en el chat de WhatsApp. Se los voy a volver a enviar porque ha quedado ya arriba. Lo que se agregaron después no lo van a ver. Ahí está. Tanto lo pueden bajar de acá como lo pueden bajar de la plataforma, ¿verdad? O del correo que les manda. Finish. El compañero Ernesto está escribiendo en el chat que no tiene cámara ni micrófono, dice. Ok, José Ernesto. Oh. Ok. Bye. Ok, Ernesto. Puede también bajar la plataforma al celular, ¿verdad? Puede unirse desde el celular, no pesa, Zoom no pesa, ¿verdad? Para que pueda tener acceso a micrófono y a ¿cómo se llama? Y a cámara. Porque sí es uno de los requisitos que activen la cámara cuando se les pasa temas. Ok, vaya, let's see. Ready to check. Ready, ready, tell me. Alan. Mm-hmm. Alan is truck driver. Yeah, very good. Alan is a truck driver. Yeah. No se les olvide el puntito al final de la oración, ¿verdad? Alan is a truck driver. Bueno, aquí ya. Ok, number two, I am assembler. I am an assembler. Very good. I am an assembler. Very good, great. Si se fijan, siempre tienen que usar a o an. Yes, a o an. A truck driver, an assembler. That's very important, right? A truck driver, an assembler. Very good. Let's see number three. Number three, Michelle. Floor manager. Is a floor manager. Okay. Michelle is a floor manager. Very good. Number four, my boss. Is an accountant. Mm-hmm.
My boss is not a maintenance. Ya, nada que ver cómo se escribe, right? Maintenance. My boss is not a maintenance. Maintenance. Okay. A ver, number five. He's not a floor manager. Great. What about Tina? Tina is an engineer. Is an engineer. Right? Okay. Repeat. Truck driver. Vamos a repetir primero con el microfonito cerrado. Truck driver. I want to see your mouth. Si no los puedo oír, quiero ver la boca moviéndose. Yes? Okay. Truck driver. Assembler. Floor manager. Maintenance. Floor manager. Engineer. Okay, now complete sentence, right? Alan is a truck driver. Everybody, Alan is a truck driver. Yes? I am an assembler. I am an assembler. Okay, Michelle is a floor manager. Yes? Number four. My boss is not a maintenance. Yeah? My boss is not a maintenance. Yes, my boss is not a maintenance. Okay. Floor manager. He is not a floor manager. Yes, he is not a floor manager. Tina is an engineer. Engineer. Tina is an engineer. Yeah, Tina is an engineer. Okay, now check. I'm going to need volunteers. Who wants to read sentence number one? Number one? Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Mm-hmm. Okay, let's see, Daniel, read number two. I am an assembler. Excellent, very good. Let's see, Jose Ernesto. Ah, you have no microphone, you said, right? Lea Rebecca, read number three. Michelle. Cámara, Lea. Ay.
Yes. Michelle is a floor manager. Okay, Michelle is a floor manager. Very good. Okay, Maria Elena, can you read number four? My boss is not a maintenance. A maintenance. A maintenance. 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 Vamos a poner que T es mudo. ¿Sí? La T es mudo. So vamos a decir maintenance. ¿Sí? Maintenance. Maintenance. Como que T no suena, ¿verdad? Maintenance. He's not, o my boss is not a maintenance. Yes, maintenance. Es de esas palabras raras en que no suenan todas las letras. ¿Sí? Maintenance. Very good. Okay, let's see. Rina, tell me number five. He is not a floor manager. He is not a floor manager. Very good. Claudia, read number six. Tina is an engineer. Mm-hmm. Tina is an engineer. Repeat, engineer. 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 Tina is not an engineer. Okay. Let's see, Salvador, can you read number three? Uh-huh. Michelle is a floor manager. Mm-hmm. Very good, Michelle is a floor manager. Great. Now let's see, René, read number four. My boss is not a maintenance. Boss is not a maintenance. Very good, my boss is not a maintenance. Jonathan, read number six. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Mm-hmm. Very good, very good. Great. Questions. ¿Hay preguntas acá? Teacher. Tell me. Por ejemplo, en Tina is an engineer, antes de engineer. Yes. En three. ¿Por qué? Is a, yes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que usamos an allí antes de engineer y en todos los demás usamos a? En assembly también usamos an, miren. Antes de las palabras, supongo yo, que van con otra vocal. Uh-huh. Porque si vemos ahí esa truck driver, es A, ¿verdad? Entonces tenemos una consonante en la que sigue y es por la forma, creo yo, del exacto. Sonido. Sí, exacto. Si la siguiente letra es una vocal, como el caso de engineer y en el caso de assembler, a vowel. Vamos a usar an. ¿Sí? Si tenemos una vowel, vamos a usar, antes de vowel, vamos a usar an. Y antes de consonants, por ejemplo, maintenance, manager, o floor manager, truck driver, o just driver, teacher, vet, antes de ellos vamos a usar a, ¿verdad? Antes de las consonantes voy a usar a. Y antes de vocales voy a usar an. ¿Sí? Y recuerden, siempre, siempre, antes de un job, tenemos que usar o a o an. No puedo decir solamente Tina is engineer. Right? That's not possible. O Alan is truck driver. Fíjense, en español nosotros decimos Alan es un motorista. ¿Verdad? De camiones. Alan es motorista, no decimos es un motorista, ¿verdad? Yo soy docente o soy maestra, no decimos soy la es una maestra, ¿verdad que no? Pero en inglés es súper necesario que usted ponga a,
No se puede ir la oración sin a o sin an, como sería el caso. ¿Estamos? ¿Sí, verdad? Yes, thank you. Chair, chair. Tell me. En el 4, my boss is not a maintenance. Maintenance. Pero entre paréntesis solo está not maintenance. Ah, recuerden que tenemos que utilizar el verbo to be. ¿Sí? Ajá, tenemos que usar el verbo to be. Igual acá solamente le dan engineer, ¿verdad? Pero vamos a usar, vamos a hacer la oración utilizando la forma correcta del verbo to be. Entonces, por eso es que tenemos que usar is o isn't, dependiendo del caso. ¿Sí? Teacher. Tell me. Y siguiendo lo que la compañera está consultando, quizás es porque cuando dice not maintenance, y entre paréntesis, entre not maintenance no está la A, y usted la agregó. Está la A, exacto. Siempre le vamos a agregar, oye, sí, aunque no se la pongan aquí, aunque ahí no le pongan a maintenance, siempre se la vamos a agregar. ¿Sí? Siempre que vamos a usar, por ejemplo, Daniel, what's your job, Daniel? ¿Qué hace? ¿Qué hace Daniel? Si es dentist, si es doctor, cualquier cosa que haga, vamos graphic, a... Graphic designer. Graphic designer. Entonces decimos, Daniel is a graphic designer. No solo decimos, Daniel is graphic designer, sino que Daniel is a graphic designer. ¿Sí? Daniel is a graphic designer. ¿Sí? Siempre le vamos poniendo la A. Ok, vamos a movernos ahora. Cuando utilizamos plural, check, check. Ya lo vimos hace un poquito ahí al principio. Vamos a ver acá otra vez. I'm going to stop sharing. Wow. I'm going to share it from the PPT. Vamos a ver. Acá. Check. Plurals. You say we are plural, right? Plural. We are Irene and Cindy. I am Zoila. Yes, we are Claudia and Zoila. Yes, you are, or check, we can use the contraction, right? You already know that. You are managers. You are managers. Siempre checking. Si estamos usando esta parte, que son los plurals, vamos a ponerle S. ¿Sí? A menos que usted esté usando un adjetivo, no le va a poner es. ¿Yes? Y si no, si usamos un noun, le vamos a poner es. You are managers. Your managers. They are colleagues. Repeat. Colleagues. 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 They are colleagues. They are colleagues. They are colleagues. Now, check this. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. We are Zulma and Zoila. See? We are not Irene and Cindy. We are Zulma and Claudia. Yes? We are Marlon and Rafael. Yes? We are Jonathan and Zulma. Good. Vamos a cambiarle. We are not. Y aquí recuerden, lleva dos nombres, no solo uno. Estamos hablando en plural. ¿Sí? Plural. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not managers. Managers. Yeah?
We are not managers. So you are not managers. They are not colleagues. They are not colleagues. Can you give me examples here? Yes. They are not colleagues. We are going to do these exercises from the manual. Let's check. Any question, chicos? Questions? No questions. Question. No questions. Ya lo veníamos viendo desde allá, ¿verdad? Desde allá. Vaya, let's go to the manual. Look at the example here. Echar una consulta. Diga. Cuando decimos you are, ¿cómo podríamos identificar cuando estamos hablando en plural? Ah, por esta palabra, mire. Si tenemos, por ejemplo, esto está en este lapicito. Si eso está con plural, eso significa que le está hablando a más de dos personas. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, si yo estoy hablando solo con una persona y le digo, you are a manager. ¿Sí? You are a singer. You are a student. ¿Sí? Uno, a. ¿Se acuerdan que decíamos de usar a o de usar an? Sí, ¿se acuerdan de eso, verdad? Entonces, sí. You are a student. Uno, you are a student. Pero si hablamos del you plural, va a decir you are students, you are managers. Esta palabra va a ir en plural, mir. Pero si va a ir esta palabra en plural, ya sabemos que estamos hablando de you en plural, no del you en singular. Pero si usted ocupa a, va a decir, you are a doctor, one doctor. You are a teacher, one teacher. Yes, you are a manager, one. But if it says you are managers, ya va a ser plural. Ok, vamos a hacer los ejercicios que están acá. Check. Remember, you have to use the plural of the verb to be. So you say they, no they is, ¿verdad? Sino que they are. They are, very good. They are, you. Receptionist. Okay, you are. Susana and Marcos. Susana and Marcos. Is or are? Not. Susana and Marcos. Not or not. What would be the correct form? Are not. Very good. Susana and Marcos are not colleagues. We are Carla and Sandra. Okay, I'm going to give you some minutes for you to complete these sentences, right? Complete the sentences and then we check together. Yes? Mientras ustedes completan ese ejercicio, les voy a decir quién se queda conmigo hoy. Hoy se queda Lea Rebeca, le toca hoy, mañana José Ernesto, el miércoles Nelson Alberto, el jueves Jonathan y el viernes María Elena. ¿Ok? Hoy empezamos con Lea Rebeca. Ok. Gracias. Y gracias por la entrada. Gracias.
ready. One more minute. One more minute. Si tienen preguntas, no duden, right? Raise your hand and tell me. En ese listado que mandó, solo aparecen algunos miembros. No, ahorita solamente les voy a dar los de esta semana. Todos se van a quedar un día. Hasta ahorita solo les he dado los de esta semana. Ya el lunes les doy los de la siguiente semana. Sí. Vamos a ir un día, un día, un día, un día cada uno. Ah, ok. Stephanie, do you have a question? Veo una manita levantada. Stephanie, do you have a question? ¿Tiene pregunta? No, hace un momento cuando se estaba mencionaron acerca de que solo en inglés o que algunos no podemos. Okay. Sí, pues yo igual cuando ingresé porque se me complicó un poco ingresar esta vez. No sé por qué, pero no encontraba la manera de cómo unirme al grupo. Ajá. Pero vi que solo estaba hablando en inglés. Entonces, ajá, como decía el compañero, hay unos que pueden un poquito más y otros como yo que no puedo mucho. Ya se van a ir acostumbrando, ¿no es cierto? Ajá, entonces mi duda es que si siempre se va a hablar en inglés o si se va a ir como intercalando con el español para poder entender un poco más. Sí, poquito a poco lo vamos a ir dejando así, ¿verdad? Poquito a poco. Sí, porque ajá, hay palabras como decía mi... ahí el compañero que habló que no todos manejamos ni todos entendemos. It's normal, don't worry about that. No sé. Okay, gracias. Okay, estamos listos, ready, yes, ready to check, ready. A ver, number one, they are receptionists. Very good. They are receptionists. Very good. Receptionists. Okay. Susana and Marcos. Susana. Are not colleagues. Yes, colleagues. Very good. Susana and Marcos are not colleagues. Repeat, colleagues. 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 Susana and Marcos are not colleagues. Okay, what about number five? We are Carla and Sandra. Very good. Number two, you are not supervisor. Y si usamos el contraction, ¿qué parece? We are accountants. We are accountants. Very good. We are accountants. And they are Miss Herrera and Miss Mejia. We are accounts. Miss Mejia.
Okay. Repeat. They are receptionists. They are receptionists. They are receptionists. Susana and Marcos are not colleagues. Susana and Marcos are not colleagues. Very good. We are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. Very good. You aren't supervisors. We are accountants. They are Miss Herrera and Miss Mejia. They are receptionists. Very good. Maria Elena, quiz number two. You aren't supervisor. Supervisors. You aren't supervisors. Very good. Great. Stephanie, read number three. Susana and Marcos are not colleagues. Susana and Marcos are not colleagues. Great. Zulma, read number four. We are accountants. Marlon, read number four. We are accountants. Very good. Jonathan, read number five. We are Carla and Sandra. Great. Daisy, with number six. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Great. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Great. Rina, with number one. They are receptionists. Great. Rachel, with number three. Susana and Marcos. Rafael Antonio, number three, Susana and Marcos. Check the microphone. Susana and Marcos are not colleagues. Very good. Susana and Marcos are not colleagues. Great. Jorge, read number four. Jorge Nelson. Jorge. Hello, Jorge. Hello. Yeah. Okay, Tamara, Jorge. We are accountants. Very good. Excellent. Leah, number five. We are Carla and Sandra. And the last one, let's see, Claudia. They are Mr. Herrera and Miss Mejia. Exactly. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Very good. Okay. Now, I'm going to call attendance again. Let's see. Recuerden, les comentaba al principio, la asistencia se pasa tres veces en la noche, ¿verdad? Tres veces. Al principio a las 8,
después a las 9 de la noche y al final 5 minutos antes de terminar. Vamos a ver, Claudia Carolina, cámara y present. Present. Excelente. Claudia Xiomara. Claudia. Present. Okay. Daniel Polanco. Present. Daniel. Cámara, Daniel. Present. Está conectada. Ok, perfect. Daisy, Yesenia. Present. Diego García. Present. Ok, Diego. Stephanie Chamilet. Present. Henry Salet. Henry, no here, Henry. Okay. Jonathan David. Present. Great. Jorge Nelson. Present. Jose Ernesto Martinez. Jose Ernesto. En el chat, teacher. En el chat. Okay. Okay, perfect. Lea. Present. Present, right? Lea. Jorge Nelson. Jorge Nelson Martínez. No, Jorge Nelson Alfaro. Jorge Nelson, no here. Jorge Nelson. Ok, recuerden siempre contestar con cámara y present, right? Lea Rebeca. Lea Rebeca. Teacher. Ya estuvo, pero present. Okay, thank you, Lea. Teacher, lo siento mucho, me quedé sin energía aquí en la casa, está lloviendo. ¿Quién? Salvador Villano. Salvador. ¿Me dijo Salvador? Salvador Villanueva. Es que me quedé sin energía acá, pues. Ah, ok. Ok. Ya vamos a llegar por allí. María Elena. Present. Excelente. Marlon. Present, teacher. Ok. Nelson Alberto. Nelson Alberto no here, right? Y Jorge Nelson. Jorge Nelson, la cámara, el microphone, present. Ok, Rafael Antonio. Present. ¿Dónde está Rafael? Ah, ya lo vi. Ok. Present. Excelente. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio, no here. Rina Aura. Rina. Present. Right. Present. Ruth Acevedo. No. Salvador Antonio. Present. Present. Zulma. Present. Se ve algo. Porque no tengo energía, se acaba de ir también, está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte, me imagino. René, present. Present. Excelente. Ok, solamente me faltó Jorge Nelson. Jorge Nelson, hello. Okay, well, we have finished, right? We have finished for today. So remember to check
check la platform, right? Revisen la plataforma y estén pendientes de completar, ¿verdad? Completar los ejercicios correspondientes a mañana. Do we have homework? Yes, en la plataforma. En la plataforma van a ir encontrando la tarea todos los días. Download. En la plataforma, no, la plataforma se trabaja online. Okay. La plataforma se trabaja online, usted entra, trabaja los ejercicios y se sale. Al día siguiente entra y trabaja el siguiente ejercicio correspondiente a esa clase. ¿Verdad? Okay. Una consulta. Diga. Yo entré a la plataforma y ya comencé los ejercicios. Veo que cada uno está corresponden con cada, no como cinco oraciones, o seis. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo viene? Hay varios ejercicios que están, ¿cómo se llama? Desbloqueados para que los podamos ejecutar. Solamente es uno por día. Es un ejercicio por día, exacto. Okay. Lo que usted tiene que ver es que para el viernes a las 12 de la noche ya están completos todos los ejercicios de la unidad 1, ¿verdad? Porque el viernes terminamos unidad 1, pero usted hasta las 12 de la noche tiene para tener completos todos los ejercicios. Ah, ok. Ahí van a estar subidos los videos, si usted tiene alguna duda y quiere realimentar, ¿verdad? Puede volver a ver y entra luego a hacer los ejercicios. ¿Ok? Diga. Tengo una duda con respecto a cuándo vamos a usar aren't. Entiendo que puede ser cuando es plural en negativo. Exacto. Aren't. Sí. Pero la otra consulta es lo que está entre paréntesis en las 5 y las 6, donde dice be. Siempre que diga be, nosotros vamos a usar are. Exacto. El asunto es que el verbo, si se fija aquí, es el verbo to be. Uh-huh. El conjugado es is, are o am. Okay. Aquí es el verbo to be, pero no está conjugado, ¿verdad? El solito es be. Pero ya cuando lo empezamos a usar y lo conjugamos, ya si estamos hablando de plural, va a ser are. Si estamos hablando de singular, va a ser is. Ok. ¿Sí? Teacher. Sí. Fíjese que yo revisando el donde están los cursos, donde están eso. En la plataforma. Esa plataforma. Pero a mí me han puesto el nombre de mi jefe inmediato. Deme su nombre. Daniel Antonio Polanco Serrano. Y ahí me han puesto José Vladimir Albanés, que es mi jefe inmediato. Porque estoy viendo y dice progreso del estudiante José Vladimir Albanés. Ok, perfecto. Yo lo reporto, no se preocupe. Gracias. Ok, perfecto. Ya queda escrito, yo lo reporto para que se lo haga. Ok, well, bye bye. Bye. Bye-bye. Bye. See you. Bye. Bye. Tomorrow. Bye. Mañana. Bye-bye. See you tomorrow. Thank you. Yes. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Take care. Ahí cuelgan en el telefonito. Bye. Quedo con Lea Rebeca. Right? Bye. Okay. Bye. Ahí pueden colgar en el qué bonito, ¿verdad? Donde dice salir, Claudia, ahí por. Déjame la luz ahí, por favor. ¿Qué? Ay, Jorge Nelson. Va, papi. ¿Qué alcos de manejar el carro verde? Sí, pero me falta bastante. Vaya, Claudia, ahí cuelga en el telefonito. ¿Qué? Me tengo que quedar con la instructora. Hay un telefonito rojo donde le van a dar. Ahora yo soy la primera, todos le van a quedar un día. ¿Cómo?
¿Cómo se van a quedar? ¿Ah? ¿Cómo se van a quedar? Ahí está, muy bien. Ok, Lea. No tengo cargas. Sí. Lea, hello. Vaya, hola. ¿Qué preguntas tiene? ¿Alguna duda que le ha quedado de ahora, Lea? Diga. Ah, bueno, más que todo quizás con respecto a... que quizás en la conjugación un poco creo que entendí, pero como estamos utilizando algunas palabras que quizás a veces no son, bueno, no conozco, entonces quizás en esa parte de la traducción siento yo que... Vaya, ¿y qué palabras tiene tú? Por ejemplo, no sé, colleague, ¿qué significa? Colleague, la persona que trabaja con usted en el mismo lugar es su colleague. Ah, colega. Ajá, exacto. Ah, ajá, sí, tenía dudas así que son básicamente quizás de traducción. Ajá. Y quizás así nada más la duda cuando utilizamos el cuando podemos unir el are not en aren't, ¿ahí? ¿En qué ocasiones nada más podemos hacer eso? Are not y aren't. Sí, este es negativo. Sí, sí. Ellos no son supervisores, ¿verdad? But you say sí. They aren't supervisors. Aquí perfectamente sí. Si usted dice yo quiero utilizar la forma completa porque quiero darle así como más énfasis y no quiero usar la contraction. ¿Verdad? Esto le llamamos contraction, que es la forma corta, ¿verdad? Del verbo. Yo usted perfectamente puede decir, you are not supervisors, you are not, are not. Recuerde que aquí ya estamos hablando en el plural, ¿verdad? Y cuando usamos plural, nosotros vamos a usar are. Sí. Y en el you, por ejemplo, bueno, aquí está uno con you. Les decía que ustedes tienen que estar pendiente cuando están usando el you en singular y el you en plural, ¿verdad? Sí. Porque existe el you en singular y el you en plural. Por ejemplo, si yo le digo, Lea, you are a student, you, ¿verdad? You. Tú eres estudiante. You are a student. Pero si estamos, por ejemplo, usted y está alguien que se llama Rebeca, yo are Lea Rebeca, ¿verdad? Tenemos a María y a Pedro. Entonces yo le digo, you are students. Todos los tres, ¿verdad? You are students. Entonces ahí lo que tengo que ver es que le voy a poner la S del plural. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí usted va a poder ver la diferencia de cuando estamos utilizando plural y cuando estamos usando el you como singular. Sí, sí. ¿Sí? Vale. En el caso de they, usamos they are. They are receptionists. They are dentists. Pero igual, siempre le vamos a subrayar acá. Y como estamos usando plural, siempre tiene que ver eso, ¿verdad? I am a receptionist. I am a doctor. Pero they are receptionists. They are doctors. Que siempre va a llevar eso. ¿Qué es receptionist, Lea? Recepcionista. Recepcionista, muy bien. Ok, what is colleague? What is colleague? Colega. Colega, yes. What is accountant? Contador, es así me la sabía, porque es la mía. Ok, supervisor es más fácil, ¿verdad? What is el supervisor? Sí, sí. El supervisor, yes. Ok, sí. What other words, vamos a ver acá en la presentation, what other words did you find? Manager, do you know the word manager? ¿Qué es manager? Es representante. El gerente. Es el gerente. So you say you are not managers. Right? You are not managers. Managers. O you aren't managers. Si usamos la otra forma de contrastar. ¿Verdad? Porque en negativo podemos usar dos formas. You're not o you aren't, que es como más común.
¿verdad? Si yo digo, you aren't. Yes? You aren't. You aren't managers. You aren't managers. We are not Irene and Cindy, or we aren't. Y una consulta, por ejemplo, ahí tenemos ya, digamos, tres formas de escritura. Una, you are not managers. Sí. La siguiente, que es la que está ahí, que es you're not manager. Y la otra es you aren't. You aren't managers. Entonces son tres formas. Fíjese que esta es la forma completa, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, cuando está escribiendo, se utiliza más la forma completa, digamos. Pero la primera, ¿verdad? La primera, exacto. Pero si usted quiere decir, no, yo lo voy a usar en forma contractada, la más común es esta. Aren't. Sí, es la más común. Que usted me diga, you aren't. You aren't managers. Yeah, you aren't managers. You're not es menos común que esta. We aren't, you aren't, they aren't, right? They aren't managers. We aren't managers. Sí. Or they are, or we aren't managers. So we aren't Irene and Cindy. ¿Sí? Yo usted, esta es la forma más común para contractar en negativo. No sé si le queda alguna otra duda. Creo que por el momento estamos bien. Ok, perfecto. Y cuando tenga alguna preguntita, no se preocupe, no dude en preguntar hoy. No dude en preguntar. Sí, gracias. Yo estoy sí en el nivel principiante, pero recuerdo unas que otras palabras. Sí, sí, sí. Y es normal, o sea, es normal. El primer día todo el mundo se asusta, pero es normal. Así ¿verdad? Don't worry, yes. No, pero de verdad ha sido muy productiva la jornada, creo que sí. Mucho aprendizaje. Excelente, sí, mucho que aprender. ¿Verdad? Adelante. Sí, muchas gracias. You can do it. Bueno, de acuerdo. Okay. Good night. Good night. Bye-bye. Take care. Gracias. Bye-bye. Thank you.